buenas familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con un super haul de la web Vita 33 que pesa muchísimo la caja, madre mía. Esta super caja. Y bueno, son cosas que repetimos una y otra vez y algunas que queremos probar. Así que sin más, empezamos. Bueno, pues voy abriendo esto. Mirad, nada más abrir el paquete hay una cosa muy chula que pone: nos preocupa el planeta, por ello hemos decidido eliminar todos los plásticos de nuestro proceso de empaquetado. Mirad. Y efectivamente todo lo que hay dentro son papeles. Papeles que por supuesto se van a reciclaje. Aquí está el pedido y vamos a sacarlo. Empiezo por la stevia líquida, que es lo primero que ha salido. Y esto lo he pedido para Javi. Javi es diabético y él utiliza este edulcorante en el café. A mí me gusta más el eritritol, pero a él le gusta más este. Y cuando salimos por ahí lleva sobrecitos, que ahora os enseñaré, que también le he pedido. Y en casa consume esta de aquí. ¿Vale? Es stevia, sin más, líquida y directamente al café. Él dice que no le amarga, a mí la verdad es que no me acaba de gustar el sabor. Sí que me gusta, por ejemplo, cuando hacemos bizcochos y utilizamos muy poquita cantidad, pero en el café no me gusta nada de nada, a él sí. Pero si alguna vez se equivoca y me pone a mí en vez de en su taza, no me lo puedo beber porque es que a mí no me gusta nada. Pero a él le encanta. Así que nada, stevia. Yo prefiero eritritol, pero mil veces. Por aquí salen las dos cajitas de stevia en sobrecitos. Esto es lo que llevamos en el bolso por si nos tomamos un café por ahí, pues es bastante extraño que en un bar tengan stevia. Sí que es más fácil que tengan sacarina o cualquier tipo de edulcorante de este tipo, pero stevia es un poquito más raro. Entonces Javi siempre lleva sobrecitos y yo siempre llevo sobrecitos también por si Javi se le olvida los sobrecitos. O sea, es como una cadena, ¿no? Por si acaso se le olvida uno, lleva el otro también. Y nada, son un montón de sobrecitos, son 60 en cada cajita y eso. Pues ya está, este es el que siempre compramos. He comprado estos chips de Kale y bueno, no los he probado todavía. Y los he comprado porque como pone que llevan tomate y orégano y son chips crujientes de Kale, pues yo digo, bueno, voy a probarlo, que igual para ir al cine o algo de esto, incluso si hacemos una tarde de cine en casa, pues no puede estar mal. Vamos a ver qué tal, porque oye, con tomate y orégano tiene que estar rico. El Kale tiene muchísima fama, todas las influencers hacen Kale al horno como chips y se les queda perfecto. Yo lo intenté de hacer un día y fue una castaña bilonga, pero estos ya vienen hechos con su tomatito y con su orégano, así que cuando los pruebe os diré. No sé si queréis que este tipo de cosas lo saque también en productos terminados, dejádmelo en comentarios y nada, que yo sigue contando. He comprado la Protela, que es mi favorita, mi crema de avellanas favorita. Veis por ahí que está líquida, pero eso es porque la avellana, o sea, lo que es el líquido de la crema de avellana se separa, luego tienes tú que removerlo. Esta es mi favorita porque no tiene azúcares, sí que es verdad que tiene maltitol, así que os puede dar un poquito de malestar digestivo si os pasáis un poco. Yo la verdad es que como consumo muy muy poca, ni siquiera lo noto. Sí que alguna vez hace tiempo me di un atracón y no con este, sino con otro producto que también llevaba maltitol. Y después, madre mía, fatal, fatal. Bueno, yo y Javi los dos. Pero bueno, simplemente a lo mejor en una tostadita o algo de esto y ya está. Y ya está. Así que en esas cantidades, pues por supuesto no. Y nada, que me gusta muchísimo, que es la crema de avellanas que más me gusta. De hecho, he comprado la de Mercadona, esta que todo el mundo se ha vuelto loco, de la crema de avellanas blanca, esta no, la crema de leche de avellanas, que es como el Kinder bueno, no sé qué, pues yo la he comprado y a mí no me dice nada. Me he quedado súper chafa, porque yo digo, ojo, tiene que ser esto, porque si está agotado en todas partes y todo el mundo, a ver, no está mala, está buena, pero yo qué sé, yo que prefiero esto, y esto lo noto mucho más bueno. Lo otro sí que se nota el sabor al fruto seco, pero bueno, tiene millones de gramos de azúcar y cosas así, y esta me gusta más. Yo esta le noto más el saborcillo al fruto seco, le noto más, no sé qué me gusta más, y ya está, mucho más cara, pero aquí está, por fin. La he echado de menos. He comprado esta salsa de kebab que pone que es 0% calorías y azúcares y todo esto, y la he comprado porque se la vi. ¿A quién se la vi? Se la vi a
a alguien por Instagram que se la ponía en un kebab hecho en casa con pollo y decía que no estaba nada mal, que para utilizarla así poquito, pues oye, que nada mal. Así que como muchas veces desmigo pollo y me hago así como un kebab yo también en casa, digo, pues voy a probar que a lo mejor está buena. De hecho, las opiniones de la web, porque siempre miro cuando compro las opiniones de la gente en la misma web, en Vita33, ponían que estaba muy buena y que no tenía nada que envidiar a otras, que no sé qué, no sé cuántos. Así que ya os contaré a ver qué tal. Ya hace que no como kebab, madre mía. ¡Uf! Por aquí sale el eritritol, que es mi edulcorante. Ya sabéis que la stevia es el de Javi, el mío es el eritritol. Para mí queda mucho más bueno para hacer repostería y todo esto, eritritol. Y aquí en Vita33 es de los sitios que más barato lo encuentro, porque sí que hay más marcas que lo tienen, pero este en concreto son 600 gramos y es de los más baratos que encuentro. Y está muy bien, ¿eh? Está súper, súper bien. Así que este muy, muy recomendado, ¿eh? Además, este tiene muchísimo mejor sabor que la stevia. A mí la stevia me llega a amargar. Este no. He comprado también esto de aquí, que es aroma alimentario de donut. Y lo he comprado para cuando hagamos bizcochos, ponerle un poquito a ver qué tal. Mirad, ¿veis? Es muy, muy, muy pequeñito, pero bueno, de esto se utilizan un par de gotitas o tres y poco más. Y para las veces que hago yo bizcocho, más que suficiente. Hasta el momento, el único aroma que hemos probado ha sido el de vainilla, el que viene en botellitas más grandes, del típico de Mercadona y todo esto. Y muy bien, este de donut, pues no tengo ni idea, viene súper chiquitillo, pero bueno, lo dicho, como utilizas tan poquito, al final el de vainilla se nos llega a caducar, así que no me importa en absoluto que venga en formato tan pequeñito. Ya veremos si hace algo en los bizcochos y tiene ese toque de donut, ya os contaré. He comprado estos dos aceites esenciales de la marca Naturcos, ahora ya llevan la imagen nueva. De hecho, el otro día en productos terminados os enseñé el de citronela, que tenía lo que es la imagen de Naturcos antigua. Vale, pues este ya lleva la nueva. Y bueno, uno, como os decía, es de citronela para hacer el spray antimosquitos que hago yo, que ya os enseñaré cómo hacerlo. Y este de aquí es el aceite esencial de limón y este lo utilizo para la basura. Para ahora en verano sobre todo, y porque como comemos bastante pescado, pues la basura de un día para otro a veces huele un poco. Entonces lo que hago es hacer un spray también para la basura a base de este, ¿vale? Unas gotitas de este y lo utilizo para un spray, ¿vale? Lo echo en la basura y ya está, y así evito que huela tanto. Estos dos de aquí, como veis, son pequeñitos, pero duran muchísimo porque al final tenéis que utilizar muy poquito. Esto de aquí lo vi y yo digo, pues bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Son tres, son bolas de estas que las tienes que dejar dentro del frigorífico y lo que hace es absorber los olores. Yo hasta ahora lo que hacía era poner una tacita de bicarbonato, pero vi esto, digo, pues voy a ver de qué va esto y cómo se hace, si hay que meter algo dentro, bicarbonato o qué, no tengo ni idea. Cuando limpie la nevera, ahora cuando volvamos de donde estamos y la llene, lo pondré y os contaré a ver qué tal. De eso estoy pensando incluso grabarlo cuando limpio la nevera y la lleno y la ordeno y todo, porque a mí me encanta ver esos vídeos y a lo mejor a vosotras también. Así que nada, las bolitas estas. Voy a hacer limpieza de tés porque tengo varios tés ya, que hay muchas bolsitas ya caducadas, así que me he pedido tés para añadir y los otros los quitaré porque hay mucho té y al final siempre cojo los 3 o 4 de siempre y ya está. Así que he cogido el chai dulce de Yogi Tea que venden en Vita33 y siempre lo cojo, siempre, siempre. Este de aquí, que es para ayudar a hacer la digestión, que este lo tomamos bastante, tanto Javi como yo. Y este de aquí de Puka, que los de Puka a mí me gustan mucho los que llevan manuka. O sea, tienen ese gustito de miel y la verdad es que, jo, se nota un montón. Estos son buenísimos, ¿eh? Estas infusiones de Puka las descubrimos en una verdulería de barrio, allí en Barcelona. Y desde entonces que las probé, uf, me encantan. Así que he cogido esta, que lleva limón, jengibre y miel de manuka. Y este sobre todo yo creo que le gustará sobre todo a Javi, que le gustan mucho las infusiones de miel. Mmm, qué bien huele. Este le va a gustar un montón. Y el último paquetito de infusiones, por supuesto, manzanilla, ¿vale? Nunca nos falta la manzanilla, nunca nos falta el digestivo, el chai. De hecho, me falta uno, ¿no? Ya me extraña a mí. Yo digo, yo juraría que pedí también de este. Vale, choco de Yogi Tea. También tenemos el chai dulce, el de limón y miel, digestivo y manzanilla. Así que voy a hacer limpieza, voy a tirar las que estén caducadas y vamos a comprar este año única y exclusivamente las infusiones que más nos gustan. Porque después compramos otras y sí, las probamos y todo, pero siempre volvemos a las de siempre. Así que no. He cogido
cogido también un par de saquitos de kilo de sal del Himalaya. Nos hemos acostumbrado ya a esta sal y ahora ya la otra nos parece demasiado fuerte. Entonces, nada, como no sé cuándo voy a volver a hacer pedido a Vita, pues yo digo, a ver, en vez de uno, que siempre pido uno, pues voy a pedir un par de saquitos y ya tenemos para, vamos, par de saquitos de sal del Himalaya. Siempre pedimos a Vita. Otra cosa que pedimos siempre que hacemos pedido a Vita 33 es harina de almendra, aunque creo que esta vez he cogido la hiperfina. Entonces no sé yo si para cocinar, porque nosotros no solemos utilizar la de trigo, porque la verdad es que la usamos muy muy poco, así que para lo que la usamos, que como os digo es muy poco, pues usamos de almendra, porque le altera menos el tema de la glucosa a Javi. Pues esta vez he visto que he cogido la otra, porque he cogido esta. Igual es que la otra estaba agotada, no lo sé. Pero bueno, aquí va, jolín, pues no encuentro la cantidad, pero yo creo que también va un kilo. Bueno, harina de almendra. He pedido también harina de avena, que ya la tengo también caducada, me queda súper poquita, pero es que ya la tengo caducada y no quiero seguir utilizándola. Y me he cogido esta, que es sabor de chocolate y avellana. Así que bueno, esta la utilizo para hacer bizcochos, para hacer tortitas, para hacer un montón de cosas. Aquí pone que no contiene azúcar añadido, tiene más de un 10% de proteínas, más de un 10% de fibra y lleva un 0% de grasas trans. Bajo en azúcares y toda la cosa, alto en fibra, bueno, lo mismo, vale. Esta marca no la he probado todavía, no tengo ni idea, pero la he cogido por probar, porque yo he dicho, a ver, siempre pido la misma, pues voy a ver esta. Así que a ver cómo salen los bizcochitos. He pedido también kombucha, que tenía unas ganas de probar la kombucha que no os lo podéis ni imaginar. La he visto en mil sitios distintos y nunca me animaba. Es una bebida refrescante de frutas y de, en fin, es natural, es baja en calorías y es bastante famosa. Además viene en envase de vidrio y lo que os digo, siempre la veía y decía, la tengo que pedir, la tengo, y nunca pedía. Así que me he cogido para probar los cuatro sabores: lima y jengibre, maracuyá y limón, después está la original, esta de aquí, y después tenemos la cereza ácida y menta. Que esta seguramente me la beba yo, porque creo que a Javi lo de la cereza no. Pero el maracuyá y el limón igual sí que le gusta. Así que bueno, voy a probar la kombucha. Tengo muchísimas ganas de probarla. Yo es que de verdad veo que es una bebida súper famosa y todo el mundo diciendo que está súper bien, que la recomiendan y tal. Y yo no la he probado todavía. Así que he visto que está en Vita y digo, mira. Y por último, he pedido los parches de hidrogel, estos de Revolution Skincare. Estos que son de color amarillo, que todo el mundo los tiene. Pues bueno, yo no los he probado todavía, así que digo, mira, ya que lo hago el pedido, voy a pedir todo lo que tenía en mente. Es una gozada abrir la caja de los parches y verlos todos y volcarlos así un poco y ver cómo vuelven al sitio. Ah, mirad, vienen las pincitas y todo para cogerlos. Muy bien, muy bien. ¿Veis lo que os digo? Que esto, me encanta. Bueno, ya haré un reel de esto, que esto se merece un reel. Recordad que tengo un código de descuento que os dejo por la pantalla y en la cajita de información. Y creo que a medida que vaya terminando estas cosas, sobre todo por el tema de la kombucha, no sé, cosas así interesantes, también os las incluiré en los vídeos de productos terminados. Porque la verdad es que cuando saco estas compras, después no sé cómo deciros si me han gustado o si no me han gustado, no sé. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Debería incluir estos productos a medida que los termine en el vídeo de productos terminados? Dejádmelo en comentarios. Bueno, familia, pues nada más, que muchísimas gracias por estar ahí y si queréis nos vemos en el próximo vídeo.